Cuando te pongas triste, debes recordar esto. ¿Está bien? Recordar esto cuando alguien se pone triste y parece que estos puntos te dan ánimo. ¿Está bien? Primer punto. Siempre, para alguien en el mundo, tú eres lo más importante. Se puede decir, bueno, se siente mal. Sí, pero no existe que nadie te quiera. Tenés un papá, tenés un hermano, un hijo, una abuela, alguien. Y el máximo es Akadosh Baruj Hu. Así que seguro que hay alguien que te quiere. Entonces una persona como no se tiene por qué sentir mal. Si sabes que te quieren, tenés que sentirte bien. Todas las noches alguien piensa en ti antes de dormir, también. Porque la familia seguro, si es un padre, seguro que el hijo dice, ¿cómo estará papá? Que esté bien, ¿no? A lo mejor se siente mal ahí, pero que sepa, su hijo lo quiere. Siempre hay alguien que te preocupa. Toma en cuenta que todo en la vida pasa por una razón. ¿Está bien? A veces uno no sabe por qué pasan las cosas y se angustia. No hay nada que haga Kadosh Baruj Hu sin una razón. Si te decís, si por algo es, algo me viene, entonces esto te tranquiliza. Te tranquiliza. No te preocupes. No te preocupes por las personas que te lastiman. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Hay justicia. ¿Está bien? A veces no sabes. Justicia existe. Así que no tenés por qué sentirte mal. Ama a aquellas personas que te aman. Aquello quise poner. Porque, pero hay que amar al prójimo como a ti mismo. Hay que amar, no tenés que amar solamente al que te ama. Está bien. Pero ¿qué quiso decir? Dice: ama a aquellas personas que te aman y aléjate de las que te hacen daño. Acuérdense que el título es cuando te pongas triste. A lo mejor se puso triste porque alguien no lo quiere. Igual hay que amar a todos. No hay duda, ¿no? Pero si alguien te hace daño, en vez de... Aléjate y listo. No te angusties. Si algo no te salió como esperabas, la vida te brinda una segunda oportunidad. Tranquilo. No diga, uy, me desespero y ahora no salió y el trabajo... Tranqui, está bien. Ya se va a solucionar. Después hay otras oportunidades. Uno no sabe por qué. Aprovechale de seguro, te va a ir súper bien. Si alguien te odia, de seguro quiere ser como tú. Mucha gente normalmente la base del odio, la envidia. Sí, todos saben, dicen que el verdadero pueblo elegido es a Israel. Para una misión, obvio, hay un objetivo. Pero eso es la base de la envidia de las otras religiones, en el fuero íntimo. Está bien, no lo digan, pero saben que Am Israel es el pueblo de Hashem. La envidia existe en las personas que no aceptan la felicidad de los demás. Está bien, normalmente uno es envidioso porque le da bronca que el otro... Está bien, vos estate bien, ¿qué importa? La envidia del otro. La vida es muy corta para seguir sufriendo y amargados. Sí, para. ¿Cuánto tiempo te deprimiste? No pierdas tiempo, la vida es cortita. Jabal al Asman. La vida es cortita, aprovechala en vez de estar sufriendo y angustiado. ¿Está bien? Nada en la vida se consigue sin esfuerzo. Las cosas importantes, lo importante, se consigue con esfuerzo. Si te viene regalado, tampoco lo valorás, después se puede perder. Lo importante es con esfuerzo. Cuanto más duro sea el camino, mejor será la recompensa. Como decimos en la Torá, de funza ara agra. Según el sufrimiento, la recompensa, ¿verdad? De los errores se aprende. Todos dejan una enseñanza. ¿Está bien? ¿No? Cualquier error te deja una enseñanza. Bueno, uy, ¿qué? Está bien. ¿Qué por lo menos, ¿qué aprendiste? ¿Qué no lo harías de nuevo? ¿Aprendiste algo? Libera tu corazón del odio. Da más. Y espera menos. Hay que dedicarse a dar más. Y eso es lo mejor porque estamos imitando a Kadosh Baruj Hu. Y esperar menos. Porque si esperas mucho y después no te viene, te sentís angustiado. Está bien, entonces también no esperes tanto. Mia Shira, Samia Vejelko. ¿Quién es el hombre rico? El que está contento con lo que tiene. Ser feliz no es tener una vida perfecta. ¿Está bien? Es un error de la gente que piensa que ser feliz... No, ser feliz es un planteo de cómo te enfocas en la vida. Según eso, si vas a ser feliz. Puede ser que tengas mucho o puede ser que tengas poco, también puedes ser feliz. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla a pesar de todas las dificultades. ¿Está bien? No existen las dificultades. Hay problemas. Está bien, pero a veces son mensajitos simpáticos que a veces cuando uno está angustiado dice, está bien, y te eleva el ánimo. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes.